Según los niños que pasaban caminando detrás de la Virgen, algunas personas ponían ramilletes de flores tras ellos. Un día, un sacerdote le preguntó a Ramonita, la más pequeña de los videntes, que si era verdad que ellos iban con la Virgen, le pidiera que hiciera algo que todos pudiesen ver. La Virgen María, Madre de Misericordia, en su infinita bondad quiso complacer al sacerdote. Entonces los niños detuvieron su caminar, y uno de los niños videntes le dijo al sacerdote que permaneciera al lado de ellos en espera de una señal milagrosa, que los mirara y que todos observaran hacia un ramo que habían dejado detrás de ellos. Todos miraron hacia el ramo. En ese momento, para sorpresa de todos, el ramo de flores comenzó a elevarse en el aire. Cuando el sacerdote vio esto, se acercó a las flores, las cogió, se las guardó en el pecho, dio una palmada de alegría y echó a correr. De este suceso fueron testigos muchas personas allí presentes.